Molts han estat els artistes que han passat al llarg d'aquesta temporada per aquests micròfons. Moltes històries i moltes presentacions des del passat mes de setembre. I molt més quan comenci la novena a partir del mes de setembre. Què millor que acabar la vuitena temporada amb Rafael. Ens parlarà de la seva gira, Victòria. El porta per diferents ciutats i festivals del nostre país. Però també vull parlar amb el Javi Mota, perquè ve per presentar Mi cara B, és el nou single que acaba de treure al mercat. I també parlarem de la seva vinculació al Nacho Cano a Madrid, amb un gran espectacle que es diu Malinche. Tot això fins les 10 en punt de la nit. No marxeu, darrera edició d'aquesta temporada. Comença el Metrópoli amb Rafael. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robar a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos. La verdad es que no hace falta que presentemos al artista que tenemos esta noche en Radio Nacional en Cataluña. Tan solo diciendo su nombre ya lo conocemos. Además, escuchando su música sabemos que es Rafael. Rafael, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien hallados. Buenas noches. Entraremos en materia en muchas cosas, pero hay una que tenemos que anunciarla ya, y es que la gira Victoria va a traerte a Cataluña. El día 7 de agosto, de aquí a nada,
Estás en Ciutadella de Rosas, en Gerona, en el Festival Sons del Món. ¿Cómo va a ser ese concierto? Luego hablamos que también estarás en Tarragona, en Tarraco Arena, el día 11 de noviembre y el día 2 de diciembre. Bueno, uno de aquellos conciertos que a mí me hace una especial ilusión, como es verte justo antes de Navidad en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Bueno, llevan varios años que lo estoy haciendo. Sí, yo lo recuerdo. No sé si hace 3 años, justo antes de la pandemia, yo tuve la oportunidad de verte en el Sant Jordi y aquello fue apoteósico. Y más cuando en aquellas fechas cantaste el Tamborilero, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, bueno, es que si no canto el Tamborilero en esas fechas, me crucifican. ¿Cómo va a ser esta gira que ya te lleva a partir del 28 de este mes por toda la geografía de España? ¿Cómo es la gira que tienes planeada? Pues la gira se surte de los grandes éxitos de mi carrera, que son muchos afortunadamente, y que el público está deseando siempre escuchar, porque hay muchas generaciones nuevas que van a verme, y eso es maravilloso, estar frente en el escenario y ver 4 generaciones, porque es así, 4 generaciones delante tuyo, es maravilloso. Y pues éxitos míos, y también, para que no digan que siempre canto lo mismo, estreno cosas de mi disco Victoria, que me hizo Pablo López y que está teniendo un éxito muy grande. Y tanto es así que Pablo ya está haciéndome el siguiente. Ah, ¿qué va a tener? ¿Va a tener una continuidad a este Victoria? Sí. ¿Sí? No el disco de Victoria, sino mi trabajo junto a Pablo. Ajá. Claro, porque Victoria, yo creo que es uno de los discos más importantes de tu carrera, ¿no? Un disco que además recuerdo en el Festival de Cap Roig, cuando tú anunciaste que Pablo López te iba a hacer este disco, que Pablo López además estaba allí, ¿no? Seguramente. Exactamente. Tanto... Fue a verme para ver por dónde me entraba. Que evidentemente para Pablo, yo se lo preguntaba hace poco y él me decía que ha sido una de las cosas más maravillosas que le han podido pasar en la vida, ¿no? Hacer un disco para Rafael, porque evidentemente Rafael no es fácil, ¿no? Componer para ti con toda la trayectoria y todos los éxitos, bueno, que llevas. Bueno, yo es que en esto hay opiniones, yo lo encuentro muy fácil, o sea, yo me encuentro muy fácil, lo que pasa que, bueno, sí, para el que llega y sobre todo el trabajo que le doy, en el sentido de que no pido que me haga una canción. Porque normalmente pues, decimos a los nuevos que llegan, hazme una canción y vamos viendo y tal. No, yo le cargué de entrada y le dije, ¿por qué no me haces un disco entero, de arriba abajo? Se quedó entero, entero. Y porque yo sabía que él podía. O sea, porque hay compositores que se les ve que son de un par de canciones o una, o van a intentar acercarse a ti con un estilo indeterminado, pero yo a Pablo le veía muy, muy seguro y muy hecho y muy, muy, muy para hacer un disco entero y lo que va a seguir. Claro, porque este disco Victoria, que además te lleva por la gira Victoria, son 11 canciones, 11 temas, donde las fronteras entre los dos artistas de alguna manera se desdibujan, ¿no? En la suma de un talento o de unos talentos prácticamente por igual. Así es, yo creo que sí, así es. Tú las has pescado muy bien. Ajá. Quiero escuchar un tema que estos días hemos estado escuchando en el programa y que has llevado a cabo junto a Leo Ricci, un clásico de Rafael, Digan lo que digan. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás.
muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere paz y se enamora y adora lo que es bello, nada más. Más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Rafael, sin duda alguna, esta es una de las canciones más míticas y transgresoras, ¿no?, de tu discografía. ¿Cómo ha sido para esta...? Para mí, yo creo que esta canción, en su tiempo, fue la primera canción de protesta que se hizo. Sí. ¿Y cómo ha sido esta colaboración con Leo Ricci? Porque es un sonido contemporáneo, actualizado para las nuevas generaciones. Bueno, me lo propusieron por un anuncio y me gustó mucho la idea y lo hice sin pensar. Sin pensar, pensándolo, pero sabiendo lo que quería hacer. Y sí que es verdad, Rafael, que tus canciones han tenido una evolución con el paso del tiempo. Yo tengo muchas canciones de ese sello, de ese estilo de Manuel Alejandro, que no pasarán nunca de moda. Siempre tienen su momento y su sitio. Y eso es maravilloso para mí, porque yo puedo usar mis canciones desde el principio de la historia, de mi historia. Ninguna se ha quedado de moda ni atrás, muy al revés, son adelantadas a su tiempo todas, ¿sí? Es verdad. Y en tu carrera, ahora que hablabas de Manuel Alejandro, ¿qué ha significado Manuel Alejandro en tu trayectoria? Todo. Hubiera sido muy diferente Rafael sin Manuel Alejandro. No sé lo que hubiera pasado, porque, claro, ten en cuenta que yo he tenido a mano todo lo que tenía que tener. Era un compositor impresionante que me hacía éxito tras éxito, pero uno tras otro. Y este último disco... Y así hemos estado muchos años. Claro, y eso es importante porque además ha sido uno de los grandes de este país. Y luego viene la época, porque no quiero no mencionarlo, sino muy al revés, de José Luis Perales. Sí. Que también me hizo una colección de canciones imborrables, inolvidables. Y también hubo la gran época de las películas, ¿no? Porque esas películas eran lo que hoy en día serían los videoclips. Pero esas películas, la música era de Manuel Alejandro. O sea, ya estaba Manuel ahí. Sí, exactamente, las películas eran lo que ahora puede ser un videoclip, sí. Y seguramente, Rafael, hay mucha gente que nos está escuchando que se está preguntando, ¿y para cuándo una película, una serie sobre la vida de Rafael y sobre todo llevada a cabo por ti? ¿Pronto? ¿Pronto? Se está gestando. Se está gestando y además por ti, ¿no? Vas a ser la persona que va a llevar todo este proyecto a cabo. No exactamente, pero yo tendré mucho que ver. Hay canciones. Incluso estaré, pero cuando tenga que estar. Esta va a ser una dirección de mi hijo Jacobo, y que yo tengo una ilusión enorme porque me dirija, y se está gestando. El año que viene hablaremos. El año que viene, si quieres, volvemos a hablar del tema y si está ahí, la presentamos. Pero hay temas, evidentemente, que no pasan, como bien decías, ¿no? Que son clásicos, que no pasan de moda y que están ahí ya... Ni pasarán nunca. Estos ya están condenados a ser parte de la historia. Parte de la historia musical de un país, es verdad. Sí. Podemos hablar. Y de una lengua.
Y de una lengua, sí señor, sí señor. Sí, sí. El Yo soy aquel, Como yo te amo, un largo etcétera de canciones que van a quedar para el colectivo. Pero el disco Victoria fue grabado en el verano del año pasado, ¿verdad? En los míticos estudios, sí, Abbey Road, de Londres. En Abbey Road, sí, en Londres. Es el segundo que grabo allí, primero grabamos el tercero. Grabé Sinfónico, al año siguiente grabé Resinfónico, y el año pasado hicimos Victoria. Qué maravilla, el Sinfónico y el Resinfónico, ¿no? Yo tuve, como decía antes, la ocasión de verlo en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Uh-huh. Te vi arropado con esa gran orquesta. Y ahí nos dimos cuenta que tu música, Rafael, ha traspasado generaciones, tras generaciones. Sí, sí. Me gusta todo esa, el mundo. Esa es mi gran suerte. Es mi gran suerte. Yo me acuerdo, la primera vez que yo me di cuenta de esto, yo soy un artista de... Tú sabes que los artistas tienen, porque yo no lo hago, tienen la manía de mirar a través de las cortinas qué clase de público tienen o qué cantidad, ¿no? Antes de empezar. Yo nunca lo he hecho, jamás. Pero un día, haciendo Resinfónico, me comentan, vaya público que tienes, ahí era en la Plaza Toros, de Huelva, y vaya un publiquito que tienes. Digo, ¿qué le pasa? Y dice, no, ha venido el toda España, o sea, pero no veas cómo vienen vestidos, o sea, la gente trajeada, con corbata. Y dije, dejarme ver, y me hicieron un apartado, y lo vi. Y me di cuenta de que había por lo menos cuatro generaciones. Eso es una maravilla. Cuatro generaciones de público. Me quedé como diciendo, o sea, yo he llegado a cuatro generaciones. Es una barbaridad. Yo eso no lo he visto con ningún artista nunca. Es verdad, ¿eh? Y además por lo que decíamos antes, ¿no? Por ese sonido que ha sido evolucionando a lo largo de los años y que has sabido muy bien adaptarte a los cambios de la sociedad actual. Y eso es importante para un artista porque es un trabajo de fondo. Y lo bueno de esto, querido amigo, es que no lo hago a posta. O sea, me va saliendo solo porque creo que es lo que tengo que hacer. Y no es una cosa requete estudiada, no, sale así porque me toca hacer eso. Yo siempre he dicho que hay una generación de artistas que nunca se van a repetir en este país, no sé si tú estás de acuerdo. Seguro que sí, estoy de acuerdo. Porque claro, Rafael, Rocío Jurado, Julio Iglesias, si nos vamos hasta Lola Flores, es que es... Y Nino Bravo. Nino Bravo, Rocío Dúrcal, todo eso es irrepetible. ¿Irrepetible? Serrat. José Manuel Serrat, por ejemplo, ¿no? Tantos y tantos artistas. Otra vez ha vuelto a ponerse de moda el vinilo. Tú has apostado también por el vinilo en este Victoria, ¿no? Yo es un no he sonido dejado especial. De grabar en vinilo. Siempre todos mis discos están en vinilo originalmente. Después hacen las versiones que necesiten o que quieran, pero originalmente son vinilo. Y las fotos son para vinilo, y todo es de vinilo, porque es el disco auténtico. El sonido auténtico, porque además no es el mismo sonido el que podemos escuchar en un CD que en un streaming o el de vinilo. No, el de vinilo es muy diferente. Es el auténtico disco. Rafael, yo que voy a estar estos días por aquí, voy a compartir contigo en Gerona ese festival y después estaré también en Barcelona. Pero este verano me voy a pegar una escapada a ver una cosa que no he visto nunca y es tu museo en Linares. ¿Qué encontramos en el museo de Rafael situado en el Pósito? Pues la historia de mi vida y sobre todo al día, porque es un museo que va cambiando porque va juntándose cosas nuevas. O sea, no es el recuerdo de un artista que fue y que ya no está. No, yo estoy presente y cantando todos los días. O sea, es un museo diferente, porque normalmente los grandes museos y los buenos museos, la gente ya desapareció y son un homenaje a su memoria, ¿no? Pero el mío no, porque yo estoy vivito y coleando.
Pues si van por Linares, no se olviden de pasar por el Museo de Rafael. Y recordamos que el día 7 de agosto, en Ciutadella de Roses, en Gerona, Festival Son del Son, ahí van a estar con un concierto increíble para poder ver a Rafael. Y el día 11 de noviembre, en Tarragona, en Tarraco Arena, y el día 2 de diciembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Rafael, que siempre es un placer hablar contigo. Que vaya muy bien, te veo en los conciertos. Muchas gracias y un abrazo muy grande. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar, nuestros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la.